La historia, cuyo testimonio mostramos hoy en la España en que vivimos bajo la memoria histórica, no es tan remota que haya disipado aún su siniestro fulgor y trate de silenciar para su olvido la iniquidad que representa para un pueblo la ausencia de la verdad. La Cruzada de Liberación Nacional dio un protagonismo inesperado al cuartel de Simancas, llegándose a convertir en una de las epopeyas más grandes de esta, comparándose a los asedios del Alcázar de Toledo, Santuario de Santa María de la Cabeza en Andújar, Jaén, y Cuartel de la Montaña de Madrid. Este es uno de los episodios ejemplares de la historia en que muriendo se vence. Esto es Simancas, el todo por la patria de los cuarteles, ejemplo perpetuo de soldados y modelo en que inspira su conducta una oficialidad. Francisco Franco. La guerra civil ha comenzado. España queda rota entre dos antagonismos irreconciliables. El ateo Frente Popular prosoviético y el católico nacional. La rápida propagación del golpe militar fracasa en Asturias, salvo en Oviedo y Gijón, las dos únicas ciudades con tropas. El gobernador militar de Oviedo y jefe de la guarnición es el coronel Antonio Aranda, hombre de reconocidas simpatías republicanas. Al llegar las noticias de la sublevación del protectorado, Aranda se reúne con el gobernador civil y con los diputados socialistas Ramón González Peña y Belarmino Tomás. Les convence fácilmente de su lealtad al gobierno. Sugiere que se envíen columnas de mineros para aplastar a los rebeldes en otras ciudades, dado que en Asturias no hay peligro alguno. 2.500 mineros con 200 mosquetones salen de Oviedo por ferrocarril y carretera hacia el sur, con ánimo de llegar a Madrid. Todo ha sido una añagaza para alejar de Oviedo a una potente y bien fogueada fuerza obrera. Cuando han marchado los mineros, los jefes de cuerpo son convocados al despacho de Aranda para escuchar, atónitos, su decisión de sumarse a los militares sublevados. Así lo ha convenido con el general Mola la mañana del 19 de julio en una conversación telefónica. Aranda proclama el estado de guerra a los acordes del himno de riego. Se ocupa la emisora de radio. Los guardias civiles vencen la resistencia de los de asalto. En la cuenca minera se produce, mientras tanto, una movilización general. Cerca de 3.000 hombres marchan sobre Oviedo totalmente controlada por Aranda. No logran penetrar. La capital quedará aislada en zona republicana hasta que en octubre tropas procedentes de Galicia consiguen abrir un corredor de comunicación. En Gijón, el coronel Antonio Pinilla, jefe del regimiento de infantería, se une a la sublevación cuando conoce el éxito de Aranda en Oviedo. Pero muchos soldados desertan. Y
Pinilla, al ver reducida su fuerza, debe replegarse. La falta de apoyo popular al golpe es evidente en Gijón. La multitud cerca los cuarteles de infantería y zapadores, distantes entre sí unos 300 metros. Oviedo es una pieza codiciada, tanto por su significación social y política, como por su importancia militar. En auxilio del coronel Aranda, marchan desde Lugo, en días sucesivos, a partir del 29 de julio, cuatro columnas gallegas que se organizan en dos agrupaciones. Una de ellas, al mando del teniente coronel Jesús Teijeiro, sigue el camino de la costa por Ribadeo, Vegadeo, Castropol, Navia, Luarca y Canero, hasta llegar al cruce de la Espina el 27 de agosto. En su avance, cuenta con el apoyo naval que le prestan diversas unidades, especialmente el crucero Almirante Cervera. La otra agrupación, por el interior a Ponferrada, y desde aquí sube por Villablino, el puerto de Leitariegos y Cangas de Narcea, confluye por Tineo con la primera en el cruce de la Espina. Mientras tanto, y ante el embate rojo, prosigue la resistencia de los nacionales en los cuarteles de la guarnición de Gijón. El 17 de agosto, ante el acoso de las fuerzas milicianas, los militares abandonan el cuartel de Zapadores y se concentran en el de Simancas. En su socorro acuden el acorazado España y el destructor Velasco. El 21, el crucero Almirante Cervera se presenta ante el puerto de El Musel y abre fuego contra los sitiadores del cuartel de Simancas, causando numerosas bajas. Los muros del cuartel, batidos incesantemente por baterías emplazadas a corta distancia, no eran suficiente protección para los sitiados, cuya situación, desde el primer instante, fue desesperada. Amparados en los edificios de la ciudad, protegidos por barricadas y reforzados sin cesar por mineros de la cuenca asturiana, los atacantes pretendían conseguir un éxito rápido con miras propagandísticas, ya que en Oviedo las tropas del general Aranda se mantenían firmes y estaba claro que la conquista iba a ser larga y difícil, si no imposible, como en efecto lo fue. Simancas, sin embargo, rechazó cuantos ataques le fueron lanzados en las primeras horas de la lucha, y sus defensores se crecieron, si cabe, en su entusiasmo, con la esperanza puesta en las ayudas procedentes de Galicia. Nunca olvidaré el saludo de nuestro comandante a aquellos heroicos soldados, transmitido por radio. Considerad cada cañonazo nuestro como una salva en vuestro honor. Ordenanza. Para el coronel. Santa Catalina, con los que el enemigo batía el cuartel, recibieron de improviso los proyectiles de nuestra artillería. Día tras día, orientados por la radio del cuartel, bombardeamos las posiciones que poco a poco se cerraban en torno de Simancas como un anillo de fuego. A sus órdenes, mi comandante. Mensaje de Simancas. Las instrucciones que nos llegaron inmediatamente de Simancas nos dejaron atónitos y consternados. Nos pedían que destruyéramos una batería instalada en la campona a 200 metros del cuartel.
Modificamos, pues, nuestro objetivo. Nunca fueron más cuidadosos y exactos los cálculos del director de tiro. Pero nuestro fuego no podía ser enteramente eficaz contra piezas artilleras montadas al abrigo de los edificios de la ciudad. El cañón de la campona, disparando con el alza a cero, averió la emisora de radio del cuartel. Y Simancas quedó incomunicado con nuestro barco, que tuvo que resignarse a esperar una información que no podía llegar hasta que los sitiados consiguieran reparar su emisora de radio, si es que lo conseguían. Percibíamos, sí, señales ópticas que nos hacían desde tierra, pero no podíamos fiarnos de ellas. ¿Quién nos garantizaba que no eran del enemigo? Así que por la noche decidimos salir de la guarnición para luchar a cuerpo limpio y con granadas de mano dinamitar la batería. Sobre nosotros, el enemigo está dentro. ¡Tira sobre nosotros! Mensaje terrible. A sus órdenes, mi comandante. Mensaje de Simancas. Por fin. Cárcel en poder del enemigo. Tiren sobre el cuartel. Ya había terminado. Nuestro apoyo fue inútil. Abandonamos las aguas de Gijón pensando en la suerte de los escasos supervivientes del cuartel, que a última hora, hasta el último cartucho, se habían batido con sin igual bravura.
En El Socialista, Indalecio Prieto publica un comentario elogiando la resistencia de 350 hombres a lo largo de un mes. Afirma: hoy, al atardecer, ha quedado batida la resistencia que ofrecía en su acuartelamiento el antiguo convento de los jesuitas en Gijón, el regimiento de Simancas. No digo que se han rendido, porque según mis informes no ha habido tal rendición. Los insurrectos, principalmente oficiales, con el cuartel envuelto en llamas desde hacía 12 horas, siguieron defendiéndose dentro de un patio de sacos terreros y murieron matando. Descubrámonos respetuosamente ante sus cadáveres. Pero lo que calla Indalecio Prieto es que los supervivientes fueron encarcelados en la cárcel del Coto y posteriormente fusilados, acribillados a balazos junto a medio centenar de mártires en la playa de la Franca.